En realidad son 429 años de la fundación de Jujuy. Recordemos que la narración histórica nos habla sobre tres fundaciones en este sitio, lo que sería el Valle de Jujuy, como se lo ha denominado. Tres veces los españoles querían fundar. ¿Por qué fundar Jujuy? ¿Por qué fundar en este sector? Seguramente Jujuy reunía condiciones, como dijeron acá las autoridades, estratégicamente hablando, para el comercio, lo que sería Lima y la zona del Río de la Plata, pero más que nada las características que reunía este valle de Jujuy. Fíjense en ustedes, Argañaraz y su mujer Bernardina, quienes costearon esta expedición, esta definitiva expedición, tuvieron en cuenta en esta zona, había árboles para madera, hacer los muebles y las casas. Había piedra, ripio, arena para construir los primeros edificios. Uno de los primeros edificios fue el cabildo. También había animales silvestres, frutas, para la alimentación de la población. Entonces, las condiciones estaban dadas. Y la fundación se realiza en la Plaza Mayor, Plaza de Armas, Plaza Urquiza, hoy Plaza Belgrano. Argañaraz, un hombre con visión, estableció una raíz fundacional para el progreso, para el desarrollo de esta ciudad. Y es lo que hoy en día nosotros vemos y que, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, San Salvador, Tacita de Plata, es lo que es hoy. Un progreso permanente, ¿verdad?, de desarrollo no solamente turístico, también desarrollo productivo. Eso nosotros lo vemos y estamos, digamos, conscientes de que todo, desde el momento de la fundación, Jujuy, San Salvador, se ha ido refundando permanentemente a través de las diferentes responsabilidades públicas, por supuesto. Hay un dato que quisiera destacar. Argañaraz, para mantener la historia de Jujuy, ha creado el primer archivo histórico que se estableció en el Cabildo, que es el primer edificio público. Y fíjense en ustedes, hoy se está recuperando el Cabildo y vuelve a su lugar de origen el archivo histórico. ¿No es así? Bueno, eso también es muy importante destacar, ¿no? Por supuesto. La raíz fundacional, esa visión de Argañaraz y su mujer, está presente. Ojalá que todos los jujeños mantengamos esa raíz fundacional, ¿no?, de progreso, de bienestar, en todos los sentidos de nuestra vida cotidiana, por supuesto, como jujeños que somos, ¿no?, de la cual nos sentimos orgullosos. Por algo, la Tacita de Plata. ¿Por qué fue bautizada justamente como la Tacita de Plata? Bueno, la historia dice que Tacita de Plata, por lo que significaba en la ciudad, el estado de situación de la ciudad, la población, el cuidado, o sea, que reunía todas las condiciones, ¿no? Rodeada por dos ríos, la vegetación, el aire, tantas cosas, la Tacita de Plata.